cómo se pagó, porque usted es un público formidable, fidèle et enthousiaste, donc ça, ça fait plaisir. Et je tiens à remercier énormément, je le referai après, toutes les personnes qui ont travaillé pour que cette modeste différence, 8e édition, 8e année, puisse avoir lieu. C'est une trentaine de personnes qui travaillent dans l'anonymat et les bénévolats les plus affreux du monde. Et une trentaine de partenaires qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent depuis un bon moment. Fini cette édition avec un film, une équipe qui nous sont très chères. Elle, c'est une grande réalisatrice espagnole, et encore pas assez connue en France. Et c'est pour ça que nous avons déjà passé 15 ans aujourd'hui, il y a 2 ans, je crois. Et maintenant, on tenait beaucoup à passer Felices 140 en essayant que, en croisant les doigts pour qu'elle trouve un distributeur. L'équipe du film, c'est Alex O'Dougherty, le seigneur English or Spanish, because I'm sorry, French. My French is still French. Español? Okay. Español. Bueno, no sé. Español. Muchísimas gracias por venir esta noche y bueno, yo creo que no merece la pena decir nada, simplemente abróchense los cinturones y bueno, espérense a reír y a sufrir y a un par de cosas más quizá. Nada, simplemente gracias por venir y es un placer ver la sala llena, como siempre. Gracias. Hola. Hola, buenas noches. Comprendo que con la cantidad de actores y actrices maravillosos que hay en la película es un poco decepcionante que haya venido yo. Pero soy el único que ha venido. Sí, y ese aplauso traducido, ¿no? Nada más, que espero que lo paséis vosotros viendo la película igual de bien que nosotros en la fiesta fin del ataque. Buenas noches. Hablar después de Alex es un poco faena, pero bueno. Él es muy gracioso, yo no. Y además, yo le he visto una vez en una presentación en el Festival de Valladolid, que yo creo que si no ha sido la mejor presentación en el Festival de Cine que he visto nunca, estuvo cerca de hacerlo. Aunque este año lo ha estropeado los Goya, o sea que su fama lo ha conseguido desmejorar. Bueno, esta es la segunda película que hacemos con Gracia. Curiosamente, hace 2 años Gracia no pudo venir y yo vine a presentar una película que hubiera sido al contrario, porque este proyecto estaba antes que el otro proyecto que visteis aquí. Es una película muy de actores, la mayoría de los actores que están en la película no pueden estar aquí, aunque estarían encantados de venir a París porque están afortunadamente trabajando, cosa no tan fácil de que pase ahora mismo en el cine español. Pero ha dado la casualidad que todos ellos estaban trabajando. Maribel iba a venir, pero le ha salido un trabajo de publicidad que ha hecho imposible que viniera. Y nada, que es una película que a mí me encanta, que ojalá pase a vosotros lo mismo, que tiene es una película de actores, que es una película que ha funcionado muy bien en España y que ha tenido bastante éxito y que espero que la disfrutéis como nosotros haciéndola. Muchísimas gracias por estar aquí, porque de verdad que es un placer ver una sala llena y que apoye al cine español. Muchas gracias. Thank you.
A mí no. Él era Paris Sections. ¿Cómo te ha venido esta idea así tan perversa de familias autobiográficas? No, afortunadamente no, pero bueno, me ha venido y nos ha venido, ¿no? Hablo por mí, por Antonio Mercero, que es el co-guionista de la película. La película es heredera de la crisis económica y es heredera en un doble sentido. Por una parte queríamos hacer una película recogida, una película que fuera factible hacerse. O sea, si yo en esos tiempos, incluso ahora también, ¿eh? Pero si en ese momento pongo secuencia número uno, Estación Espacial Internacional, me he caído con todo el equipo porque probablemente la película no se va a hacer. Entonces queríamos hacer una película, insisto, recogida y que fuera, digamos, relativamente sencilla de levantar desde el aspecto económico. Y luego, por otro lado, queríamos hablar del dinero. Queríamos que hubiera un tema central y básico, que fuera el dinero, en un momento en el que el dinero precisamente no sobraba, sino que faltaba por todos los sitios, ¿no? Y al mismo tiempo no queríamos contar los casos terribles que estaban sucediendo, y que de hecho siguen sucediendo, de desahucios, de familias enteras en paro, en fin. Queríamos contar cómo el dinero puede hacer cambiar un poco lo que es la ética de cada cual, ¿no? Hasta qué punto somos capaces de vendernos a nosotros mismos y de vender nuestra moral, nuestro teórico punto de vista en el que nos sostenemos con tal de tener las espaldas cubiertas, ¿no? Como es lo que les ocurre a estos personajes. Las preguntas. Pero ahí, igual que esta película yo no hubiera podido contarla hace 10 años y a lo mejor tampoco la hubiera contado dentro de 10, no lo sé. Es una pregunta a la que no puedo responder. Yo sé por qué nos planteamos esta película y sé de dónde se heredera, ¿no? Y es muy heredera también de las películas anteriores que yo he hecho. Y sin embargo tienen un algo distinto que yo creo que es porque es hija de su tiempo. En este caso. Es cierto. Es cierto. Porque la inmensa mayoría, insisto, todos menos uno, de los que estaban allí optan por el dinero antes que por la amistad, y llamémosle amistad, amor, yo qué sé, ¿no? Perfecto. ¿Te imaginas que se han ido los cuatro que no tienen español y no? No, que a mí una de las cosas que más me gusta de esta película es que precisamente genera el debate y que te lo lleves a tu casa, que tú querías y que no harías y que hubieras hecho y por qué, ¿no? Que a mí una de las cosas que más me gusta del cine, del arte en general, ¿no? Que puede estar de acuerdo o no, porque yo también tengo mi versión sobre si vuelve o no con ella, pero vuelve con el dinero, o sea que tampoco vuelve sin dinero. Pero bueno, que lo bueno es que cada uno se lleva a su casa y que habléis ahora y comentéis en vuestras casas. La película fue complicada de poder montarse, pero una vez que Gerardo decidió tirar para adelante, la película ha sido todo otra actividad. Da igual que película sea muy grande, muy pequeña, o de muchos millones de euros, o de 2 millones de euros. Es un puzzle que tú tienes que sumar unas piezas económicas que tienes que juntar. Pero igual, ¿cuánto cuesta la película? Después, lo importante en cada película es, cada película es un prototipo distinto, es darle lo que la película necesita. Para mí esta película lo que necesitaba es un casting muy potente, actores muy buenos para esos personajes, y después encontrar un lugar que sirviera para contar la historia, porque el lugar en el guión dice vamos a irnos a un sitio para estar solos y para que os cuente lo que ha pasado en mi vida. Y es una película que para mí lo que me gusta es que habla de la avaricia. Eso fue lo que más me gustó de este proyecto, que como contaba Gracia nos ha costado 3 años sacarlo adelante, pero son motivos también económicos del puzzle que son largos de contar. Y a ver, a mí particularmente me da lo mismo hacer películas grandes que películas aparentemente pequeñas. Me da exactamente igual. O sea, no tengo la más mínima ambición de hacer películas de 10 millones de euros o de dólares. No, es que no la tengo, es verdad. O sea, yo quiero hacer películas en las que me sienta a gusto, en las que
en las que sienta que puedo contar algo de una manera libre. No sé, en las que, con las que crea que puedo, no sé, divertir en el sentido más amplio de la palabra al espectador. ¿Algo más? Por favor, última oportunidad. Se llama Laura. Es que no, es fácil. ¿En serio?